Chavales, hoy he traído una cosita distinta. He comprado una caña de estas para pescar en el hielo, de estas cañas minis. Esta es la caña, no hay más. Le he puesto un gusano, ya ve que sale. Vamos a probar. Pienso que puede ser divertido con esta caña pescar. No hace falta que sea grande para sentir la fuerza del pez en esto. Mira qué caña. Estoy a 20 metros y había visto algo aquí abajo. Digo, bueno, pues lo voy a tirar el gusanito, a ver. Bueno, parece que hemos estrenado la cañita. Hemos estrenado la caña. Vaya, vaya pajel más guapo. Llevo ya tres pajeles para cenar esta noche. Y no os vais a creer con qué. He traído... ¿cómo se llama esto? Angulas. Pero angulas de estas falsas, del Mercadona. He puesto un montón en un anzuelo, pasa que se enganchan muy mal, se rompen. Entonces le he metido varias. Mira, parece que ha surtido efecto. Llevo una caña, a ver si cojo alguna sepia. Y en la otra llevo gusano. De momento llevo ahí un... Llevo varios pajeles, pero de sepias nada. A ver. Mira, ya tengo algo aquí. Ya tengo algo aquí. Cómoda en la caña. Cogí la más pequeña que había, pero creo que tenía que haber cogido alguna un pelín más grande, porque la verdad es que es muy incómoda. Hostia, un pajel, señores, muy bien. Esto es lo que yo quería. Está liando las líneas. Pues hay bastante actividad aquí abajo, ¿eh? Si tenemos suerte, tenemos una picada en directo. Hay una mancha aquí bastante importante. Creo que le entra el gusano, pero bueno, ahí está, ahí se lo hemos echado. Verán lo que os decía, no sé si se verá. Son las angulas del Mercadona. Y las sepias que no quieren dar la cara.
sepia, ni pulpo, ni la madre de los parió. Bueno, son un poquito complicadas de poner, ¿vale? Porque son pequeñas, se rompen, pero un poquito de paciencia. Escucháis un par de veces. Ya iba quedando la bola de gusanos. Pero funcionan, ¿eh? ¿Veis? De gusanos. Sé que no hacía nada, nada de viento, nada de deriva y ahora hace un montón. Es una mierda la cantidad de redes que hay. Para que te descuidas, has enganchado. Engancha y pierdes un montón de dinero. Entre pajaritos, línea. Bueno, a ver si tenemos una picada rápida y en directo a la minicaña. Grabando esto. Sí, está grabando. Sepia nada, ¿eh? Mira que por la zona suelen salir un montón. Bastante a la costa. Mira, aquí sí que traigo algo. Pues este se viene para el vivo con la mini caña. A ver qué es. Bueno, está nerviosillo, ¿eh? Otro pajel. Oye, pues le gusta el... Le gusta el sushimi este.
de un gusanito que tengo ya encarnado aquí. Gusano se me ha salido de la aguja y le voy a meter también las angulas estas. O sea, si fueran un pelín más grandes irían de lujo, ¿eh? Pero de lujo, tengo que mirar a ver a otra marca a ver si son más grandes, porque la verdad es que pulpo en esta. Tira bastante, ¿eh? Tira bastante. Va, porque me ha dado por mirar para la caña, ¿eh? Porque tenía el freno. Normalmente cuando estoy pendiente de dos cañas, últimamente le estoy dejando el freno muy abierto. Así si engancha algo, lo escucho. Pero ahora no. No lo tenía abierto. Estamos a 7 metros. Ya lo veo. Pesar pesa, ¿eh? Joder. Pesar pesa el colega. Al llavasita, este rosa con colorines ahí en la barriga. Thank you.
Es un pulpo, ¿eh? ¡Oh, se ha soltado, puta madre! Se ha soltado, hijo de puta. Tiraba mucho, mucho, mucho. Esto es un pulpo. El único que está cogiendo algo hoy. A limpiar un poco. Si tenemos suerte, cogemos algo más. Tiene las bolitas estas aquí enganchadas. Voy a pegar esta noche.